El día de hoy, señor prefecto, en este acto, como antesala, quiero reiterar el firme compromiso, hoy más que nunca, de que cada uno de nosotros, los jóvenes, las jóvenes, los adultos mayores, cada uno de los que están presentes el día de hoy, que poco a poco se están incorporando a esta nueva esperanza, a esta nueva siembra política, con dignidad, con transparencia, para que este Puerto López comience a mejorar en todos sus órdenes. Quiero también invitar a la mesa directiva a una dirigente que hoy por hoy, a más de haber nacido en Machalilla, de llevar la sangre ancestral del Tuzco, ella hoy por hoy es una joven promesa política. Mabel Vera, por favor, acompáñame en la mesa directiva para que pida un fuerte aplauso. Este joven incorporándose a la política como tiene que ser, como tiene que ser. Para finalizar, quiero decirles a todos y a todas que los puestos de alcalde, concejales, juntas parroquiales, los puestos estelares de directores, directoras de una institución, no es un juego. Y no podrá seguir siendo un juego. Nosotros tenemos que pensar bien a quién le vamos a dar el voto en las próximas elecciones. Puerto López, Machalilla, Salango y todos sus recintos y comunidades no puede darse el lujo de llevar a cualquiera al sillón de Cercapés. Nosotros tenemos que ser los embajadores y portaestandarte de lo que nos va a tocar en estos próximos 4 años. Y no podemos jugar. Estos 5 años que llevo radicado aquí me han servido para poder conocer más a mi gente. Me han servido para poder aprender dentro del municipio. No por el hecho de tener un cartón debajo del brazo, ya lo sabemos todo. No, hay que vivir la experiencia para poder aprender. Y nos ha tocado duro batallar en un municipio que está destrozado económicamente, que necesita refrescarse, que necesita reactivarse, y no se lo puede hacer de la noche a la mañana. Tampoco se puede jugar con la gente diciéndole que se va con la varita mágica a cambiar el municipio. Es un proceso que requiere del aporte de los jóvenes, de los adultos y los adultos mayores, de todo el mundo, de la prefectura, de los asambleístas. Y para eso nos toca jugar un duro papel. Si ustedes creen que este hombre que está al frente de ustedes es el opcionado a pensar y a defender. Pero también en democracia hay que respetar como piensan los demás. Pero con la reflexión tenemos que abanderar la lucha, porque creo que todos